Acá nos encontramos en la voladora, donde están los cóndores que se van a liberar. En esta jaula tenemos una bandada, por lo tanto ellos tienen la oportunidad de hacer todas sus interacciones sociales, de establecerse dentro de la jerarquía de la bandada, y lo que es muy importante es que aquí están con mínimo contacto con el ser humano.